continuamos con el desarrollo de la información y también del análisis. La semana pasada la droga y el consumo en el país se pusieron en tope de agenda a partir de esta epidemia de cocaína adulterada en el conurbano bonaerense, una cuestión que vuelve a poner el foco en la problemática del consumo, no solo en los barrios urbanos del AMBA, sino también del resto de Argentina. Una temática que vuelve a ocupar el centro del debate público a partir de la muerte de 24 personas y la intoxicación de otras 80. En las últimas horas, la Universidad Católica Argentina, a través del Observatorio de la Deuda Social, publicó un informe en el que da cuenta de la presencia y la percepción de las drogas en los barrios. Vamos a verlo en tramas, al detalle, el informe elaborado por la Universidad Católica Argentina. Vamos a ver las referencias de los principales datos en tramas para poder describir y observar los resultados. En el año 2021, el 23% de los hogares en la Argentina urbana informó la presencia de venta o tráfico de drogas en la manzana, vecindario o barrio en el que está ubicado. Esto forma parte de la encuesta de la deuda social. Bien, y continuamos. Los datos evidencian mayor presencia de venta y o tráfico de drogas en los sectores de mayor vulnerabilidad socioocupacional. Un 41% de los hogares de sectores bajos marginales perciben venta o tráfico de drogas en sus alrededores. En los hogares que se encuentran en villas de emergencia o asentamientos precarios, casi un 60% refiere a que existe venta o tráfico de drogas en la manzana, en el vecindario o el barrio. Esta cuestión de cómo ocupan cada vez más espacios. 4 de cada 10 hogares en condición de pobreza perciben la presencia de venta y o tráfico de drogas en sus alrededores, frente a un 15% de los hogares no pobres. 3 de cada 10 hogares con niños y niñas se encuentran ubicados en zonas con presencia de venta o tráfico de drogas. Miren ustedes, 3 de cada 10 hogares. Y un 50% de los hogares de barrios en donde es nula o baja la vigencia provincial reportan venta o tráfico de drogas. La venta y tráfico de drogas alcanza al 13% de los hogares en vecindarios donde existe permanente vigencia policial. Un 52% de los hogares registra presencia de venta o tráfico de drogas en su vecindario en un contexto barrial de alta percepción de inseguridad, donde hay menor presencia de los estamentos de seguridad o de la presencia del Estado, es donde crece aún más el tráfico o la venta de estupefacientes. Bueno, y para hablar de este informe puntualmente y de la temática en términos generales, nos vamos a poner en contacto con una investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Le damos la bienvenida a Solange Rodríguez Espíndola. Muy buenos días, Solange, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por convocarnos y hacer evidentes nuestros datos. Bueno, gracias a ustedes por la predisposición. Recién estábamos referenciando algunos de los principales datos de este informe que dieron a conocer en las últimas horas, que se había confeccionado con anterioridad, pero que tiene una importancia en el debate público a partir, bueno, de lo que sucedía, ¿no?, en el conurbano bonaerense. En términos más bien cualitativos y para referenciar un poco lo que tiene que ver con el trabajo, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que se arribó a partir, bueno, de esta encuesta, Solange? Bueno, yo lo que tengo que decir es que esta información además la veníamos relevando desde antes, y nosotros lo que venimos percibiendo es un aumento notorio ya no de solo de estos últimos años, sino una cuestión ya propiamente de las últimas 2 décadas, en los cuales todo lo que tiene que ver con el narcomenudeo y narcotráfico ha venido incrementándose, sobre todo en estas poblaciones más marginales, vulnerables, donde las condiciones materiales, donde las condiciones económicas han sido también una especie de
posibilidad de ingreso laboral en algunos hogares donde las condiciones eran muy precarias, ¿no? En ese sentido también una de las cosas que uno observa que la asociación o los derechos vulnerados con respecto a la seguridad, que también, si bien se han hecho determinadas ayudas o asistencias respecto a lo que es la lucha contra el narcotráfico y los consumos, sin duda en agenda quedan pendientes muchas porque no se ha llegado, no se ha podido concretar un retroceso o un impacto que disminuya en estas condiciones de menores consumos o menor narcotráfico, ¿no? Esta realidad refiere a que en los lugares donde el Estado no está presente o no puede dar las respuestas que requieren las familias más vulnerables, ¿ese espacio lo termina ganando el narcotráfico? A ver, lo que vemos es que el narcotráfico indudablemente también se filtra en situaciones de estratos socioeconómicos altos. No es claro. Que es exclusivo, ¿no? Esto cabe aclarar. El tema es que frente a la vulnerabilidad y la necesidad de muchos hogares, personas, también está esta condición de accesibilidad a poder entrar en un mercado que quizás es parte de una ayuda económica. El tema es cómo el paralelo también ha ingresado entre no solo el narcotráfico, sino el consumo, ¿no? En espacios sociales, espacios barriales, donde sabemos que, por ejemplo, acceder a determinados barrios es muy habitual para lo que es el consumo, ¿sí? O sea, de determinados sectores sociales se movilizan a otros espacios donde saben que tienen el acceso a poder comprar. Lamentablemente, otros informes también han evidenciado cómo el narcotráfico ha llegado, más que el narcotráfico, perdón, quiero aclarar esto también, el narcomenudeo es parte también de la accesibilidad a instancias propias donde la demanda es permanente, ¿no? Cercanos a escuelas, cercanos a espacios públicos donde se frecuentan personas, y hoy por hoy, bueno, en ese sentido también me parece importante tener en cuenta cómo políticas públicas deberían tener también este paralelo, ¿no? O sea, de enfrentar tanto la oferta como la demanda, o sea, el posicionamiento claro. O la postura frente a los consumidores, ¿no? Que en eso también hay mucha carencia de derechos, de accesos. Solange, a eso me refería, digamos. Es obvio que la droga aparece en todos los estratos sociales, altos, medios y bajos, pero en los sectores más vulnerables, pienso, a ver, en otras referencias, lo que ha ocurrido en México o en Colombia también, ¿no? Donde ante la imposibilidad o la ausencia del Estado, veíamos a los narcos o a quienes representaban a los narcos crear escuelas, hacer estadios, hacer viviendas, hacerse cargo del desarrollo urbano o de la cotidianeidad y dando presuntas oportunidades de crecimiento, de trabajo, de dinero a las familias que están muy expuestas en esa vulnerabilidad. ¿Eso también ha llegado a la Argentina? A ver, yo no tengo evidencia de esto, ¿no? O sea, en ese sentido yo no puedo hablar con evidencia. Sí creo que el narcotráfico ha invadido espacios y creo que ha sido permeable a contraprestaciones seguramente en nuestro país, pero yo no tengo evidencia de eso para decirlo, ¿no? Desde mi posición. Sí creo que de alguna manera sí esto de que esté en agenda, dada la situación crítica que se ha vivido en la Argentina recientemente por esta droga adulterada, nos pone en alerta otra vez y nos pone frente a una instancia en la cual seguimos viendo que las intervenciones y las acciones y las prevenciones están por atrás de lo que está sucediendo en la cotidianidad de nuestra sociedad. Bien. Esto es una constante que creo que no demanda tampoco incluso a un espacio político propio, sino esto viene creciendo y se viene observando desde hace mucho tiempo. Como así también a nivel social hay una relación muy amplia y concreta de lo que son los consumos como una situación de entretenimiento, de prueba, de ser parte de la vida, ¿no? Tanto con el alcohol como con sustancias ilícitas, ¿no?
digo esto porque me parece súper importante también que lo hablemos, porque es muy fácil dejarle la pelota al Estado o a la gente que tiene que cumplir determinadas cosas, y sin embargo nosotros como individuos y como sociedad tampoco nos estamos haciendo de cargo de lo que es una sociedad propiamente sumida en consumos. Claramente. Solange, volviendo a los datos y a lo que ustedes relevan, bueno, nosotros aquí tenemos una editorial que es federal y nos interesaría también poder desglosar o conocer un poco cómo es el mapa. Uno intuye a partir también de lo que publicaron que los centros urbanos han presentado, bueno, los números más preocupantes, o allí el fenómeno del consumo y el narcotráfico o narcomenudeo se observa más que en otro tipo de poblaciones. Pero, ¿cómo quedaría constituido ese mapa que han identificado ustedes a partir de esta encuesta? Bueno, la encuesta se hizo a nivel nacional, como bien decís, es representativa de población urbana, con lo cual de ciudades de 80.000 habitantes o más no tenemos el registro de pueblos más pequeños, que esa es, digamos, otra carencia propia de este tipo de encuesta, ¿no? Y en este sentido nosotros lo que tenemos es un muestreo probabilístico según censo, que lo que determinamos y observamos fue una mayor incidencia en conurbano bonaerense, pero que sigue aumentando, creciendo esta proporcionalidad en las grandes ciudades del interior, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran Rosario, ¿sí? Y en este sentido, bueno, sabemos que los grandes centros urbanos, mayormente en esas periferias más vulnerables, es donde la inseguridad y el delito están más presentes. A mayor inseguridad y delito también se ha observado que esta percepción de venta de drogas es mayor, ¿no? Es decir, específicamente por ahí en ciudades que hay mayor incidencia de villas, asentamientos precarios, barrios vulnerables, es donde también la presencia del consumo y el narcomenudeo ha sido más presente. Solange, queremos agradecerte muchísimo que nos permitas analizar a partir de estos datos el informe de lo que sucede con la droga, fundamentalmente con el narcomenudeo en la Argentina. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, los informes están disponibles en redes sociales, otsa@uca. Ustedes tienen y pueden encontrar, para todo el que quiera puede acceder a ellos, y son muy simples y sencillos, y esperamos que estén también de libre acceso para todos. Bueno, bien. Muchísimas gracias, Solange. Hablábamos con una de las investigadoras del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Ahora es momento de más noticias. Una vivienda en el...